Aquí me tienen. Siguen vivos. Gal. Me alegra verte. He hablado demasiado pronto. Yo me enfrentaré a la Inquisidora. ¡Aleja esa otra cañonera de mí! ¡Ello! Tenemos que sacarla de ahí. ¡Impresionante! Pero está roto por dentro, Kestis. Puedo sentirlo. Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte. Por eso eres tan, tan predecible. ¡Impresionante! Acabaré contigo como con un niño. Aún el mío.
tus amigos están todos muertos, Kestis. ¡Rosanna! Fuiste caballera Jedi antes de que traicionaras a nuestra orden. Te llamabas Masana Tai. Es hora de liberarte. Sí. Estoy bien. ¿Listo para seguir? Bien. Boat, bravo. ¿Estáis ahí? Volvamos a la Mantis. Si los demás lograron salir, los veremos en el hangar. Si no...
El hangar está cerca. Bien. Estáis vivos. Gracias a este loco, hijo de Gundark. Te han herido. Me las apañaré. ¿Qué le ha pasado a la Inquisidora? Muerta. Pero Gabs y los gemelos, tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Saw Gerrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las naves. Vaya. No contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. ¿Nos cubres? Voy. Vale. Yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. ¡Cambiemos las tornas! ¡Se están yendo!
tabaco. Tiro Bravo a disparar. ¡Problema! ¡Voy a disparar! ¡Vamos! ¡Ponme a prueba! ¡Bravo nos está salvando! Un buen equipo. ¿Z-95? Genial. Ese es todo tuyo, Bold. Ya me olía yo que habría que salir pitando. Nos vemos en el aire. ¿Listo? Ha sido una primera cita genial y tal, pero aún no me habéis pagado. ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis. Cuando la cosa se calme, ven a buscarme. Arreglaremos cuentas. Sí, claro, me fío de ti. Has visto la información. Aún queda mucho trabajo por hacer. Parece que he pasado el corte, ¿eh, BD? Boat. Que la fuerza te acompañe. Peleas muy bien, Cal. A ver qué tal vuelas. Vamos, bebé. Oh. Sea lo que sea, tendrá que esperar hasta que estemos a salvo. Parece que este portal está en mantenimiento. Cuando salgamos a la superficie, saltaremos al hiperespacio. Hay que arriesgarse. Ya hemos abusado de su hospitalidad. Tenemos compañía. A mi señal, pisa el freno y atacamos por detrás. Recibido, Bravo. Buen trabajo, equipo. Espero que fuera el último. No me gusta alargar las despedidas. Vienen más. Cambio de rumbo para distraerlos. Gracias, Boat. Buena suerte. Lo mismo digo, Cal. Hasta otra. ¡Me los quito de encima!
Espera. Bien hecho. Eso me lo enseñaste tú. Ahí está la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y por detrás estamos acorralados. ¡Nos han caído! ¡Casi! Nos han dado unos cuantos golpes. ¿Te importa hacer un diagnóstico mientras transmito la información? Enviado. Esperemos que la información sirva de algo. Lo logramos. Oye, bebé, ¿estás haciendo una holopelícula? Sácame bien guapo, ¿vale? Saca mi lado bueno, Las botas fuera de la mesa, chaval. Bueno, es como esperábamos. Este libro es una copia del archivo Jedi. Eso es genial, Sir. Pero ojalá hubiéramos evitado que el Imperio se hiciera con el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará rápidamente. Ni la ganaremos por nuestra cuenta. La galaxia es enorme, droide. Y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer. Pero algún día volveré a Dathomir y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes. No vas a venir. Que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera. Bueno, ¿qué te parece? ¡Merrin! Está bueno. Yo le pondría más sal. No es bueno abusar de la sal. Está de muerte, Gris. Yo pagaría por un plato así. Sí, anda. Pues igual empiezo a cobrarte cal. Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? ¡Ay! El giro no va. Pues tiene que ir. ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema Kobo. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Chris Drytus. ¿Podremos llegar? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Chris. Ya sabes lo mal que lleva el desorden.
Deberíamos llevar esto a la mesa de trabajo. Vale, ¿qué tenemos? Listo. Listo para salir con esto. Ya casi hemos llegado. Vayamos a la cabina. ¿Listo para trabajar, BD? Pasa un día sin que me pregunte si hice lo correcto. El salero de gris. Pero, ¿dónde puse la pimienta? Dicen que esta pluma de ave Shio trae buena suerte. La caja de herramientas de Córdoba, de Bógano. Sus cosas seguirán allí, esperando que la recojan. Llevaba sin usar esto desde el desguace de Braca. Me los dio Prauf. Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Alguna idea? Reiniciando motores sublumínicos. ¡He pensado, colega! No llegamos al hangar. Hay que aterrizar. Agárrate, BD.
Está todo destrozado. Como no lo reparemos, olvídate de volar. En fin, estamos aquí. Este será el puesto. Supongo que por fin veremos la cantina de Gris. Vale. Vamos. Qué tranquilidad. A Bravo le habría gustado esto. Venga, colega, nos queda trecho. Vale, así que Gris está al otro lado de todo esto. ¿Me lo muestras más de cerca? Muy buenas, colega. Menudo pedazo de bestia. Tenemos nuestro objetivo. Ahora vamos allá. La última vez que vi una Lucre Hulk fue en Braca, hace un porrón de tiempo. Brauf, ¿qué dirías tú de esto? Venga, que la Mantis no se va a reparar sola. Solo espero que Gris tenga las piezas que necesitamos. Solo existe la fuerza. Buen trabajo. Está oxidado, como todo lo demás en este sitio.
oye, alto, intruso. Droides de combate. ¿Has encontrado algo? Esa nave está en territorio de los piratas del caos. Por ende, es su día. Mira esto. Asegúrate de que no quede ninguno. Por los piratas del caos. Parecen a ningún separatista de los que conozco. Piratas del caos. Gris, ¿en qué líos te has metido esta vez? He olvidado lo mucho que hablaban. Razón no les faltaba. ¡Qué vistas!
Eso es. Así ganaremos algo de tiempo. Está visto y comprobado que esos droides tienen nuevos amos. ¿Qué encontraste, colega? Nos hundimos. Ah, hay que moverse. ¡Qué montón de brea! Ten cuidado. Vale. Explotan. Está bien cada vez. Eso no suena nada bien. ¿Una nave atrapada? Cuéntame más. Si pudiéramos ayudar. Nos estamos acercando. Veo una salida más allá de esa criatura. Sigamos adelante. ¿Cuándo aprenderán de mí? ¿No ven que esto es más grande? Negativo. Tú tampoco lo ves. Pero eres un droide. No tienes agallas. Libertad en la muerte. ¿Eh? He sufrido daño. Programada para destruirte. Inútil, lamentable, insignificante. Pásamelo. Esos piratas solo son asesinos.
Concéntrate. ¡Qué cosita! Imagina asustarte por algo tan achuchable. Thank you.
bestia del diablo, muévete. ¿Acabas de llegar de Garganta Draga? Y sigues de una pieza, ¿eh? Nadie dura mucho por aquí, y menos quienes curiosean en el territorio de los piratas. No tuve la bienvenida que esperaba. Tienes cara de necesitar un trago. Dile a Monk que te ponga algo en el Pailun. Gracias por el aviso. Ah, ¿cómo he acabado en este maldito planeta perdido en medio del maldito borde exterior? Tengo que centrarme. Vendría bien renovar el equipo. Funciona. Y tiene un aspecto genial. Eso servirá. Oye, tengo algo que proponerte. ¿Te interesaría la oportunidad de tu vida? Tal vez. Cuéntame. Hay un grupo que se aventuró en la mina que hay por allí. No hemos vuelto a saber nada de esta gente. Eso es droidecito. Se masca la tragedia, como suele pasar en Kobo. Los prospectores buscaban prioridad. La mina está hasta las trancas de ella. Pero lo más importante es salvar a esa gente, claro. Voy a investigar. Así me gusta. La mina está por allí. No tiene pérdida. ¿Has encontrado ya a los prospectores desaparecidos? Aún estoy en ello. Venga, necesitamos respuestas.
que no tengas olfato. Que recobre el aliento. Tiene que haber una salida en algún sitio. Lleva ahí un rato. Igual es uno de los prospectores desaparecidos. Esas criaturas murieron por fuego de blasters. Tírame un estimulante, BD. ¿Pero qué clase de criatura vive aquí abajo? ¿Sí? Vamos a ver. Thank you.
Preparado. ¡Mira qué tórax! ¿Crees que los piratas del caos pagarían por los fósiles? ¡Oh, no! Debe ser uno de los prospectores desaparecidos, colega. ¡Necesito un estimulante! ¡Colega, un estimulante!
aclarar la mente. Volvamos a ello. ¡Vete! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Thank you.
¡Ayúdame! Ya sabemos que mató a esos prospectores. Cuando Bryce se entere, justo en su puerta. Adelante. A combinar cosas. ¿Te gusta el nuevo aspecto? ¡Has vuelto! Bueno, ¿qué has encontrado? Acabé con el rancor que se ocultaba en las minas, pero no encontré prospectores. A ver si lo he entendido. ¿No hay ni un rancor, ni supervivientes, ni competencia? La priorita es mía. Los prospectores te daban igual, ¿no? Solo querías la priorita. Seré franca contigo. Sí, así es. Y ahora la mina es toda mía. Pues ve con cuidado. Podría haber otro rancor allí abajo. Es una broma, ¿verdad? ¿Verdad? Lo logramos. Tengo ganas de volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor sabe dónde acabaron las demás. Sir, estancada en el pasado. Merrin, deambulando. Agua pasada.
No parecen amigables. Tendremos que piratear esto. Eres el mejor. ¿Que podrías colárnosla? Espera. No es que un malentendido. Suéltalo. Me temo que no podemos. Ser nos vendió una reliquia muy valiosa. La llave que estábamos buscando. Lo que pasa es que... ¡es falsa! Creía que era la de verdad, Ravis. ¡Palabra! No. Te creo. Pero no puedo tolerar errores como este. Que esto sirva de aviso de lo que pasa si traicionas a los piratas del caos. Matadlo. ¡Oh, no! Basta. Fuera de aquí. Un Jedi. Que nuestro amigo recuerde por qué los suyos han muerto. Soy demasiado grande. ¡Apenas me has dado! ¿Tienes miedo, Jedi? Demasiado lento, amigo. ¡Rechazado! Impresionante. La próxima vez que quieras pelea, búscanos. Me encanta ver en acción a alguien de vuestra clase tras todos estos años. Noble caballero Jedi, si apartáis vuestra mano, me iré en paz. Hasta la vista. ¡Es él, Toma! ¡Es el que se enfrentó a los piratas del caos! Vale, ya es suficiente, Turgel. ¡Turgel! ¡Ven aquí! Sí. ¿Eres Doma? Sí, así es. ¿Tienes nombre, Jedi? Soy Cal. Y este es BD-1. Agradeceríamos que no contarais nada de esto. Bueno, aquí en la frontera sobrevivimos cuidando unos de otros. ¡Eso es! No tenías por qué ayudar, pero lo has hecho. ¡Sí! ¡Así es! Turgel, silencio. Tu secreto está a salvo. Cal.
Creo que podríamos beneficiarnos los dos. Gracias. A ver si te acuerdas de pasarte por mi tienda. Lo haré. ¡Oh, Cal! ¿No sabes cuánto te agradezco que me salvaras? Tranquilo. ¿Y qué movimientos? ¿Dónde aprendiste a hacer todo eso? Habíamos quedado en no hablar del asunto. ¡Ah, es verdad! ¡Sí, sí! ¿Pero crees que podrías enseñarme algún truquito? Es que no quiero que te hagas daño. Pero Doma dice que es lo que mejor se me da. ¡Hola! Estás con Temalver. Y si de un blaster estás huyendo, acércate corriendo. Corre al mesón de Pailun, te esperamos. Seguro que vuelves tarde o temprano. ¡Ah! ¡Oh, un posible cliente! ¿Qué va a ser? Nada, gracias. Ah, pues me parece un error. Busco a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, bocazas. ¿Y cortito de altura? Ya puedes salir, viejales. No hay peligro. En serio, Monk. Esos piratas del caos acabarán con esta ciudad. No hay esperanza. Cero. Nothing. ¿Qué tal, BD? Ah, un momento. Cal. Cal Kestis. Ven aquí, hijo de Bowling. ¿Cuánto tiempo? Te he echado de menos, chaval. Hola. A ver que te vea. ¿Qué pinta tienes? Yo también me alegro de verte, Gris. ¿Estás cuidando de él? ¿Estás cuidando de la mantis? Bueno, tuvimos unos problemas en el último encargo. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo imperial. Ah, claro, debí figurármelo. Últimamente se pasan también por Cobo. El giro de la mantis está frito. Necesitaremos tu ayuda para volver a movernos. Sí, claro, lo que necesites. Venga, siéntate. Oye, Monk, ponle a mi amigo algo especial para beber. Un buen trago, Bartantum, Monk. Escurridizo. Bienvenido al mesón de Pailun, el mejor garito a este lado de Celtros. Sí, tu descripción no le hace justicia. Aquí tienes, salud. A Monk y a mí nos lo dejó el dueño anterior, que esto, pues... Tuvo una sobredosis de disparos de blaster, cortesía de los piratas del caos. Los he conocido. ¿Estás bien, Chris? Ah, sí, claro. Siempre que no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le ha pasado a la mantis? Estuvimos en Coruscant, reuniendo información para So Guerrera. La cosa se torció. Solo sobrevivimos dos. Todo lo que hago es inútil. El imperio no para de crecer. Las cosas han cambiado desde que el equipo se separó. Ya nos lo pasamos bien, ¿verdad? Tú, yo, la bruja espacial, sí. ¿Has hablado con ella últimamente? Merrin siempre está moviéndose, explorando nuevos lugares, conociendo gente nueva. Me refería a Sir. No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, su dinero nos ayudó a levantar todo este sitio, pero no nos ha visitado aún. Está muy ocupada con su nuevo proyecto. Oye, Cal, ¿por qué no te relajas un poco antes de arreglar la mantis? La galaxia puede esperar unas horas. Deberíamos marcharnos en cuanto acabemos. Tengo una habitación de invitados en el sótano especialmente para ti. Deberías echarle un vistazo. Vale. Gracias, Chris. Bueno, ¿dónde está la habitación? ¿La habitación? Oh, chaval, te va a encantar. Gira a la derecha después de la barra, atraviesa la cocina y baja las escaleras. No tiene pérdida. Vale. Gracias otra vez, Chris. Sí, sí. Dame las gracias pegando un poco el ojo. Es que tienes muy mal aspecto. Descansa, ya hablaremos más tarde. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Bastante, aunque yo no lo llamaría trabajar. Eso supondría que tenemos clientes habituales. Qué pena.
El sitio tiene un gran potencial. Eso es lo que no paro de repetirme, amigo. ¿Por qué no bajas al sótano y ves tu nuevo cuarto? Hablamos luego, cuando descanses un poco. Tú no eres un pirata. ¿Qué me ha delatado? Que no me has puesto un blaster en la cara. No derramas bebidas ni asesinas. Y ese droide monísimo. Soy Cal, y este es BD-1. Ya era hora de ver caras nuevas en el pueblo. Soy Sig, por cierto. Un placer conocerte. Buenas. Sigue caminando, guapo. Lo que tú digas. Este escenario ha tenido días mejores. Bueno, ¿tienes algo que decir? ¿Hay algún problema? Juraría que te había oído armando jaleo fuera con los piratas. No fui yo quien empezó. Bueno, parece que tú lo acabaste. Me encantaría charlar, pero quiero terminarme la copa antes de que empiece otra pelea. Esa es la cocina. Al sótano se debe de ir por aquí. ¡Hala! Gris ha tirado la casa por la ventana. Kobo está bastante lejos de la ruta comercial más cercana. Parece que Gris se las apaña reciclando. Unas modificaciones no vendrían mal. ¿Listo para lucir tu nuevo palmito, colega? Esta me vale, no cabe duda. A Gris siempre le han gustado las plantas. ¿Sabías que les hablan las suyas? Viejo traje de... ¿Tatarrero? ¿Por qué lo tiene Gris guardado? Ya, qué raro. Es el Halix et Desir. ¿Cómo ha acabado aquí? Vamos a parar. Ya le echaré un vistazo después. Estoy reventado. Sigues hablando en sueños, ¿eh? Hay cosas que no cambian. Bicho raro. Bola de pelo. Gracias por dejarme dormir aquí. De nada. ¿Por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco. Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo. ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis. Me gustaría más hablar de ti. Estoy bien. Cuanto antes nos vayamos, mejor. ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con So Guerrera? Tal vez. Sí. Alguien debe seguir luchando.
¡Qué gracia! Es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo. Sí, porque yo... Escucha. Sé que todos teníais vuestros motivos para iros. Pero no puedo dejarlo todo sin más. Tengo que resistir. ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero no dejas de perder a gente. Y tú mismo has dicho que el Imperio no para de crecer. Tal vez ha llegado el momento de que seas algo más que una espada láser. Piensa en ti, sienta la cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe. Mi hogar era la Orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué habrán servido sus sacrificios si voy y abandono con el rabo entre las piernas? Sé que has sufrido lo tuyo, pero tienes que hacerme caso. Yo tuve que aprender esto por las malas. Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada. Si no, acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca. Bueno. Quiero enseñarte algo. Es un túnel de contrabando. Ya estaba en la cantina. Entra y echa un ojo. Ahí guardo piezas de recambio. Seguro que encuentras lo que necesitas para arreglar la mantis y salir de aquí. Gracias. Te lo agradezco. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte. A mí también. Y Gris, pensaré en lo que has dicho. Por cierto, mira dónde pisas ahí abajo y ten cuidado. Lo cierto es que hay alimañas. Viejos túneles de contrabando. Gris siempre se guardaba algunos secretos. ¿Cómo disfrutas? Vale, vale. Vamos a ver. Uf, au. Boglings. ¿Esto es lo que asustó a Gris? Sí, colega. Estos túneles llevan mucho tiempo sin usarse. Polvoriento y abandonado. Más restos, ¿eh? Nadie como Gris para tomar la chatarra de otros y añadir más encima. Está cerrada. Hola, colega. ¿Será esto? ¡Ah!
qué mirar si puedo saltar, ¿eh? Cuanto antes volvamos con Gris, antes. Vamos a echar un vistazo. Marcha, BD. Casi me recuerda al campo de entrenamiento Jedi, pero es distinto, más antiguo. ¿Qué es este sitio? Este lugar aún tiene energía. A ver cómo podemos aprovecharlo. ¿Qué es eso? No está mal. ¿Podríamos caminar sobre eso? Cuidado, BD. Lamento que la cosa termine así. ¿Será un borrado de memoria integral? No. Solo lo que ha exigido el Consejo. Así al menos seguiré recordándote. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, droide? Me llamo ZNA4 para servirte. ¿En qué puedo ayudar a la orden? Z. Dime cómo atravesar el abismo de Kobo. No dispongo de información al respecto de mis bancos de memoria. Maestra Kree, ¿estás al tanto de que la República ha emitido una orden de evacuación masiva? Sí. Por eso tengo algo muy importante que pedirte, Z. Toma esto. ¿Un sintonizador? ¡Oh, qué modelo más bonito! ¡Oh, vaya!
Úsalo para activar la antena del bosque. Viaja bajo tierra, que nada ni nadie te detenga. Es una orden Z. ¿No voy a acompañarte? No. La llave a Tanalor está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. Creo que este droide lleva aquí cientos de años. Buenos días. Pues buenas noches. Algo va muy mal. ¿Te llamas Zeta? Sí, así es. ¿Cómo no? Oh, no. Estoy atrapada. Llevo atrapada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy Cal. Este es Bebé. Vamos a ayudarte. Un placer conoceros a ambos. Os agradecería muchísimo la ayuda. Tus sensores no te engañan, Zeta. Soy un Jedi. Pero si ni siquiera llevas las vestimentas adecuadas. Me van más los ponchos. Este droide le falta más de un tornillo. Esto, he dicho, agárrate. Te liberaré pronto, Zeta. Tómate tu tiempo. Tan solo llevo parada aquí un rato. Tu nombre no aparece en mis bancos de datos. ¿Cuándo superaste las pruebas? Nunca las pasé. Me nombraron caballero en el campo de batalla. ¿Y qué razón hubo para tamaña infracción de los protocolos? Es una larga historia. Echar un vistazo. Esto, admito que necesito una revisión. Dime, Zeta, ¿qué es Tanalor? Un planeta oculto en el seno del abismo de Kobo. Es el hogar de un templo Jedi. Un bastión de la luz de la Orden en la frontera de la galaxia. Al menos eso es lo que mi maestra quería que fuera Tanalor. Con eso bastará.
Hay que salir de este sitio. Bueno, con eso puedo ayudar. Es por... voy a por allí, ¿no? Sí, es por aquí. Seguidme. Ya veo dónde estamos. Una cámara de meditación. La maestra Kree las diseñó para entrenar a Jedi. Me acuerdo de esto, pero no de qué hace. La maestra Kree tenía una mente brillante. ¿La conoces, Cal? Pues no. No importa, pero creo que le habrías caído bien. La salida está por aquí. Tengo suerte de que hayas venido en el momento justo. Sí. Podrías haberte quedado aquí abajo para siempre. Zeta, el planeta que mencionaste, ¿cómo es? ¡Tanalor! ¡Es un lugar maravilloso! ¿Cómo llego ahí? Atravesando el abismo de Kobo. Esa es la información que tu maestra borró de tu memoria. Bueno, tendría sus razones. Estás sola. Te ayudaré a que te recuperes. Puede que no lleves el atuendo adecuado, pero... ahora sé con certeza que eres un Jedi. Vamos. Llegaré en un momento, Cal. No me esperes. ¡Qué edificios más raros! ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? No soy un espía de los piratas del caos. Soy amigo de Cal Kestis. ¿Mal Pestis? Te he dicho que estás en la cantina equivocada, amigo. No sé quién es ese tal Cal Kestis. Hola, Gris. Ah, ese Cal Kestis. Encontré el giro. ¿Has llegado? Me alegro de verte. Gris Drytus, este es Bo Dacuna. Estaba en Coruscant. No estaría aquí, de no ser por su ayuda. Ah, vale. Hola, un placer conocerte. Por desgracia, creo que no me quedan más camas libres. ¡Un momento! ¿Otro más? ¡Cal! Tienes la mala costumbre de recoger trastos. Soy ZNA4, humilde sierva de la Orden Jedi. Bueno, supongo que no lo sabe todavía. Estaba atrapada bajo tierra. No había visto este diseño antes. Parece que es muy antiguo. ¿Has encontrado algo que se pueda canjear por créditos? ¿Créditos? Cal, me has salvado, pero debo pedirte una cosa más. Ah, ya estamos. La maestra Santari me ordenó que abriera la antena del bosque, pero... dada mi situación, no puedo cumplir ese cometido. Por favor,
fracaso en mi misión, puede que la llave a Tánalos se pierda para siempre. Espera un segundo. ¿Has dicho Tánalor? ¿Te suena? Sí, es un viejo mito de prospectores. Un mundo perdido lleno de tesoros. Esta droide demuestra que es más que un mito. Deberíamos comprobarlo. Sí, pero antes hay que arreglar la mantis para que los piratas no la roben. Te escoltaré hasta allí y te cubriré mientras la reparas. ¿Es tan duro como aparenta? Junto con Sir, es el mejor tirador que he visto nunca. Vale, la mantis es cosa nuestra. Iré a ver qué hay en el bosque. Gracias, Cal. En cuanto vuelva a estar plenamente operativa, me uniré a ti en la antena del bosque. ¡Oh, adelante! Esto, Z... Reliquia. Mientras ellos están fuera, ¿por qué no relajas un poco los propulsores? Ven, puedo ponerte a punto, limpiarte y... ponerte al día sobre el estado de la galaxia. Cal, voy a cerrar la cantina para que los piratas no la arrasen. Usa la puerta de atrás. Son gente desagradable. Están armados hasta los dientes y van con droides de combate pirateados. Esa potencia de fuego es seria. Eso no es lo que quiero oír de mi esposa. Ojalá esos piratas nos dejaran en paz. Cada vez que se cargan algo, tengo que arreglarlo yo luego. El puesto no sabe la suerte que tiene contigo. Desde luego. Pero ojalá poder construir algo que no se pueda derribar. Me conformo con eso. Sí. Yo también. Es un poco triste arreglar el puesto sin nadie más. Estaría bien tener algo de compañía. Es un planeta muy grande. Tiene que haber alguien ahí fuera que piense como yo.
Vaya cubo de tornillos que has traído. Bueno, es una droide de la Alta República. Me da igual. Ahora a correr. Con razón nadie se sienta a tu lado. Luego hablamos. Vamos, ¿puedo soportar las malas noticias? No te dejes nada. Para empezar, hace unos años el canciller supremo decidió que la democracia estaba pasada de moda y se autoproclamó emperador. ¿La república ya no existe? Eso me temo. De hecho, hoy en día es difícil nombrar un planeta que esté libre del control imperial. Una catástrofe, sin duda. Reliquia, te veo con la energía justa. ¿Qué te parece si te tomas un descansito a ver si te recuperas? Sí, puede que sea lo mejor. Oye, Zeta, ¿sabes algo sobre la antena del bosque? Mis bancos de memoria no tienen mucha información, Cal, pero parece ser obra de la maestra aquí. ¿Cómo sabes eso? Era la mejor en su época. Había otros científicos y técnicos, sí. Pero todo lo que ves en cómo fue obra suya, de un modo u otro. Ahora no, Cal. ¿Por qué no hablamos cuando vuelvas de la antena del bosque? ¿Cuánto hace que conoces a Bode? No hace mucho. Trabajamos juntos en Coruscant. ¿En qué tipo de trabajo exactamente? Algo de esto y algo de aquello. Entiendo. No digas más, Cal. Sé cuando estoy a punto de preguntar de más. ¿La verdad? Eso me recuerda a una expresión muy alegre de Calastar. Si te quedas bajo el nido del pájaro presta, el chaparrón llegará hasta en el desierto. Y cuando llega el chaparrón... Es mejor quitarse de en medio. Cal, ya hablaremos luego. Zeta y yo nos estamos poniendo al día sobre el estado de la galaxia. ¿Has traído tú a esa droide? También la salvaste, ¿no? Solo la ayudé a recomponerse. Sin pedir nada a cambio. Mira, amigo. ¿Cómo te llamas? Soy Cal. Moran, encantado. Pareces un tipo decente, Cal. No sé si eres otro pobre diablo que fracasa queriendo parar a los piratas. O si tienes posibilidades. Pero este lugar acabará contigo. ¿Me oyes? Sal de aquí mientras puedas. Tomo nota. Dame un segundo. Quiero hacer un par de ajustes. A ver si el peso está equilibrado. Vamos a parar un momento. Esa es la puerta que nos comentó Zeta.
¡Has vuelto! Me alegra que hayas venido a Kobo, Cal. Nunca paras, ¿eh? Y siempre poniendo a los demás por delante. ¿Por qué piensas eso? Las manchas en el pantalón, ese tufillo a adrenalina. Tus ojos aguardan el peligro, siempre alerta. Yo lo llamo el ojo de la cazadora. Para atrapar a su presa, la cazadora afina su capacidad de observación. Que conste que tu simpatía no me engaña ni un poco. ¿Eso crees? Ya te digo, eres un cazador nato y lo sabes de sobra. ¿Quién te enseñó a cazar, Mossy? Me crié en una familia numerosa. Mis hermanos y yo competíamos entre nosotros para conseguir atención, cumplidos, comida a veces. Si quería destacar, debía ser la más fuerte. Suena bastante duro. Mamá era la más dura conmigo. Me señalaba cada error y criticaba mis técnicas. Supongo que eso te hizo más fuerte. Sin duda, pero acabé odiándolo. Seguramente por eso escapé y vine aquí. Yo apenas conocí a mis padres. Ya, pero no creas que eso es malo del todo, ¿eh? Hablamos pronto. Se abre desde el otro lado. ¿Verdad? Perdona, no me he enterado. Repítemelo. Yo no he dicho nada. ¡Ah! Vale. Será el ruidazo que tengo metido. El otro día estalló una mina giratoria y casi me voló los sesos. ¿Sabes el edificio que hay fuera del camino a la Garganta Draga? Pues ahí fue donde estalló la mina giratoria. Yo creo que están protegiendo algo importante, pero no pienso volver. Tal vez echemos un vistazo. Como quieras, pero ten cuidado. ¡Este soniquete me está trastornando! ¿Has visto ya las minas del edificio que te dije? Aún estoy en ello. ¿Otra? Es un buen momento para hacer modificaciones. Alegría verte. ¿Ves algo que te guste? Eso es bien bonito. Sabía que eso te llamaría la atención. ¿Vas algo corto de priorita? Un pirata Mindundi hizo que saltara la seguridad de la puerta de mi tienda y ahora está bloqueada.
A lo mejor tu pequeño droide puede usar este código de emergencia para abrirla. Vaya, la ha desbloqueado. Puedes llevarte cualquier cosa que te sea útil. Los estimulantes nunca están de más. Bienvenido. Echa un vistazo y encontrarás los mejores componentes y artículos en este lado del borde exterior. Con la garantía de Doma Dendra. ¿Lo has oído, colega? Una garantía. Así es. Esta tienda se sustenta en la confianza y la calidad. Y mi objetivo es que siga siendo así. ¿Qué tenemos aquí? ¡Vuelve cuando quieras! ¿Me has pedido venir aquí? No me caes bien, ni yo a ti. Eso es. Pero me molestas mucho menos que el resto de la gente de este pueblucho. Y creo que piensas lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Escúpelo de una vez. Digo que estamos en mitad de una cita. Y si no te gusta, ajo y llago. Sígueme el ritmo. Ya sé que son chismes muy curiosos. A mí también me gustaría ver cómo son. Pero no disponemos de tanto tiempo, ni de recursos. Así que no, y no me lo vuelvas a preguntar.
Sherlock. Aquí hay alguien. Ha terminado esto ya. Vamos a ver. Echémosle un ojo. Un fragmento. Convertimos con él en la tienda de Doma. ¡Buenas, viajero! Hola. Disculpa a la bestia. No le gustan las caras nuevas. Lo mismo le pasa a esta montaña. Así que ve con cuidado. Lo intentaremos. Gracias. La llamamos la locura de los prospectores. Muy traicionera. En ella habitan toda clase de peligros. Parece un sitio de los que nos gustan. Thank you.
¡Hostias y centollas! ¡Menudo alboroto! ¿Ves que tienes campanas en los pies? ¿Eh? Buen trabajo. La plataforma está en otra parte. ¿Cómo te llamas, rapaz? Si me vas a caer mal, mejor que sepa tu nombre. Soy Cal. Y este es BD1. Mi madre Bantam me llamó Scuba Steve. Scuba el pescador soy. ¿Sabes? Hay una pecera en el mesón de Pailún a la que le vendría bien algo de atención. ¿En el mesón de Pailún? ¿Ese tugurio plagado de inútiles que hay en el valle? Vale, vale. No he dicho nada. Vale, me has convencido. Iré. Reúnete conmigo en el mesón y ya veremos cómo es esa supuesta pecera. Sabía que no podría resistirte. Una vez sientes el rocío marino, no puedes vivir sin él. Supongo que no. Tienes pinta de pescador, rapaz. Y por suerte para ti, estamos sobre la guarida del pez sí. El pez sí, ¿eh? Eso es, una captura imposible. Ningún pescador con dos dedos de frente iría tras una pieza tan difícil de conseguir. Ninguno, excepto Scuba Steve. ¿Has visto, rapaz? Eso ha sido bastante impresionante. ¿Aún crees que soy poca cosa, eh? No. Bueno, pues no me queda otra que deleitarte con mi historia más lúgubre. Espera un momento y te contaré un par de cosillas sobre Scuba Steve. ¿Quieres deleitarte los oídos con una historia del viejo Scuba? Si estás contando batallitas, nos quedamos a escuchar. Pues qué bobo eres, rapaz. Mi sórdida historia solo te traerá pesar y penuria. Vale. Pues, si no quieres contar batallitas, nos... ¡Vale! Te lo contaré, ya que insistes tanto. Tú te lo has buscado. Mi historia comienza en una pequeña aldea, en los bancos helados de Sacavitar, mi mundo natal. Noches negras como las entrañas de un pez. Inviernos tan fríos que salir te convierte en hielo. No parece el mejor lugar para criarse. Es un lugar duro, sí. Desde el momento en el que la leche de tu madre se te congela en la lengua hasta que te meten en un hoyo helado. Los peces lo sabían mejor que nadie. Moraban bajo el hielo, donde las cálidas corrientes bailan como cometas al viento. Pescar cualquier presa escasa, más aún con la gran hambruna de peces, no era moco de pavo. Pero por mucho que me queje, para un sacaviano con buena mano para la caña como yo, la vida era tranquila. Descubriste tu talento a una edad temprana. Tenía tanto talento que, cuando apenas era un mozuelo con cuatro pelos en la barba, se me concedió una audiencia con un Dan. Pero mejor ese cuento lo dejamos para otra ocasión. Oh, y un consejillo, rapaz. Si planeas escalar la montaña, tendrás que tener un buen agarre. A ver qué hay más adelante, colega.
Podemos irnos. Esto no será fácil. Piensa en la recompensa, Shanna. ¡Vamos! Vale. Vamos a parar. Interesante. Atención, soldado. Hay un intruso. ¿Abrimos fuego ya? ¡Vamos a dispararle! Negativo. Ese campo de fuerza puede con lo que los lugareños le echen encima. Solo personal autorizado. Date la vuelta, escoria. Solo estoy de paso, oficial. Esta barrera de electrones no la cruza nada que no esté hecho de duracero. Armas listas, señor. Disparemos antes de que se le ocurra algo. Negativo. Tenemos órdenes. ¿Seguro que no se puede hacer una excepción? ¿Hueles eso, escoria? Respiras aire imperial. Así que vete antes de que olvide mis órdenes y comprobemos lo duro que eres. ¿Qué tal si lo vemos sin ese escudo de por medio? Vas a desactivar el escudo. Yo... No pierdas el tiempo conmigo. Es más fácil dejarme pasar. No voy a perder el tiempo contigo, escoria. No voy a complicarme. Te dejaré pasar. ¿Señor? TK-783 al mando de la base. Desactivad el escudo. ¿Qué? Espera, ¿cómo? ¡El escudo está desactivado! ¡Dale! Te toca, BD. BD. ¿Estás bien, BD? Venga, colega. Vamos. ¿Qué tal te va, colega?
¿Qué tal vas, BD? Necesito un estimulante, colega. Hola, colega. Forastero, ¿vas a ir a la cantina dentro de poco? Seguramente. Pues a ver si le pones un chip de obediencia a Monk. ¿Y eso a cuento de qué? Porque ya no quiere servirme. Que me lo apunte y ya le daré sus créditos cuando los tenga. Vamos. ¿Eh?
Voy a ver. Bueno. Más priorita. ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Esos piratas mantienen el imperio a raya. Al menos sirven para algo. Allá vamos. La antena debería estar aquí fuera. Solo avanzaremos atravesando esto. Parece bloqueado. Espera, BD, a ver qué puedo hacer. ¿Lo has visto también, BD? No estamos solos. Es inútil, BD.
Parece otro fragmento. Estoy listo, BD. Probemos otra vez. BD, lánzame un estimulante. Semillas. Podría plantarlas. ¿Pero dónde? Algunas de esas rocas están sueltas. ¿Qué será esa antena, colega? Santari Cree dijo que tenía la llave a Tanalor. Zeta también lo cree. Hay un modo de averiguarlo. El Imperio. Creo que no nos han visto. Vamos. Para los blasters. Puedo ganar esto.
planeaba. Debieron de lanzar esta cápsula desde la Lucre Hulk. Vamos a por esos cabezacubos. Eso es porque las tropas están distraídas, como tú. ¡Concéntrate! ¡El enemigo se aproxima! ¡Tendré que encarecerlo! ¡Oh, estás muerto! ¿Habéis visto eso? ¡Opción de tiro! ¡Atacadle con rapidez! ¡Vuelve aquí! Generaciones de Raukas se criaron aquí. Y entonces el Imperio arrasó. Dispararon a todo lo que encontraron a su paso. ¿Ayuda a BD? Aquí, un estimulante. ¿Qué has visto? Thank you.
Incluso antes de que la dañaran, es imposible que Zeta llegara hasta aquí. Claro que en la época de Kree no se enfrentaban a ningún imperio. Lo que daría por poder ver aquella galaxia. Calma, calma. No quiero problemas. Déjame ver. Bien hecho. Eso es. Tranquilízate. Soy amigo. Ay, madre de las lunas, qué alivio. No sirvo para luchar. Vine a ver esa increíble construcción de la Alta República. Pero no me esperaba tener que andar espantando bestias a golpe de diario de campo. Perdón, estoy divagando. Mala costumbre. Soy Toa, por cierto. Soy Cal, y este es BD-1. Mira, dudo que al Imperio le haga mucha gracia verte por aquí. ¿Por qué no vuelves al sendero? Ay, creo que mejor te hago caso. ¿Has visto aquella estructura? Lo justo. No entro ahí aunque me obliguen. Pero hemos tenido suerte. Está intacta. Si no me engaña la vista, debe tener siglos de antigüedad. A lo mejor tú tienes más suerte que yo. Está ahí delante. Gracias por el aviso. ¿Cuál es el mejor sitio para tomarse una copa en el sendero? He oído que el mesón de Pailún es el local por excelencia. Me temía que dijeras eso. Ojalá algún día abran una nueva cantina. ¿Has visto a qué disparaban? Era un droide espía. Alguien más tiene ojos aquí. ¿Quizá los piratas? Olvidado como Kobo. Fíjate en eso. Vamos a llevarle esto a Doma.
semillas deberían ir en un suelo fértil. No sé qué es eso, pero no parece serlo. ¿Cuesta respirar? Parece un disco de datos. ¿Esta sustancia tendrá algo que ver con la antena? Así que esto es obra de Santari Cree. Si el resto de la historia de Zeta es cierta, la llave a Tanalor debería de estar por aquí.
Venga, colega.